Entonces sí, mi tutora me dijo que tengo muchas oraciones largas en diferentes párrafos del escrito y fue como, no, corta esto, corta así, y me dijo así algo chistoso, ah, léelo como si lo estuvieras leyendo en voz alta y date cuenta que de repente como que Que te vas no, a cansar. ajá, sí, ¿no? Y yo así de, ala. Sí. Pues sí, justo te decía, escribir largo es algo muy, muy común en ciencias porque queremos como que no dejar incompleta una idea, ¿no? Estamos hablando de algo y queremos explicarlo y es como, ok, pero todo esto involucra y entonces no lo quieres cortar o muchas veces no nos enseñan a cortar, ¿no? Porque nos enseñan como todo, apréndete todo el proceso. Entonces, justo hay un buen de cursos de redacción de textos científicos y redacción en general, porque muchas veces no tenemos este pedo de una idea es de causa y efecto o sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces, y usar los puntos muchas veces, y lo vas a encontrar si nos ponemos a checar en Facebook, ¿no? Todas las publicaciones son como coma, 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 y nadie quiere usar puntos, porque nadie, no estamos acostumbrados como a terminar así oraciones. Ahorita yo lo acabo de hacer, ¿no? Acabo de saltarme un chorote sin dar espacio a puntos. Sí, es eso. Y de eso también, eso se lo mencionaba más a los chavos que están ahorita escribiendo la tesis de maestría, que igual eso no usan mucho puntuación, ¿no? Y yo he topado igual de bandita que de repente me dicen, oye, ¿me puedes ayudar a checar cómo está mi escrito? Y se ve la falta de puntuación. Y es algo bien común que yo, la neta, no sé tú. Pero yo se lo adjudico a que nos hemos acostumbrado un chingo en redes sociales a escribir de la cola y que ya se vuelve complicado cuando quieres escribir bien, ¿no? O sea, yo la neta siempre he tenido como esa pelea o esa discusión porque yo he dicho de que, güey, aunque sea en redes, esfuérzate un poquito para, no sé, poner acentuaciones, puntos, lo que sea. O sea, sí está bien de que en su momento tuvimos que escribir así, pero por necesidad. Por ser cool y hacernos notar, ¿cuál necesidad? No, o sea, cuando mandabas mensajes del celular que te Ah, ya, costaba, que tenías que cortar. de Sí. ahí viene ese text, o sea, de que Okay. tenías que cortar las palabras y eso, y se escribían bien culeras, pues de ahí se adoptó, pienso yo, que esa manera de escribir, ¿no? Pero pues ya es como, dude. Escribe chido, ya puedes escribir un chingo de caracteres. Sí, pues tú sabes que yo después de tener mi etapa donde escribí horrible con Sí. mayúsculas, minúsculas y Yo también puntos, la tuve, yo también la tuve. después de tener esa etapa fui uno de esas personas que era como escribe bien y siempre andaba castrando, corrigiendo a la banda. Ahorita ya, o sea, no me importa mucho cómo escriba la demás gente o más bien no me pongo a corregirles, pero yo sí es como, a ver, ¿qué quiero decir? Aquí va un punto, aquí, fíjate, un error muy común que veo es que cuando citamos algo o queremos citar a alguien o hablar de una frase, en vez de poner comillas, ponemos coma. Ponemos algo así como, y entonces dijo, coma, y lo que dijo, en vez de decir, entonces dijo comillas. Entonces, son cositas que he notado un buen, pero pues ya no soy ese vato castroso, ¿no? Entonces, pero sí, justo lo que te dijo tu tutor ahorita es algo que tiene que cambiarte aquí. Y, o sea, lo vas a notar ahora con tus textos en publicaciones de Facebook o de cualquier red. Vas a decir, a ver, aquí debí terminar aquí y aquí empieza otra idea, ¿no? Y usar justamente, apenas en mi clase de inglés, acá me dieron una lista de todas las palabras que puedes usar para unir dos oraciones, ¿no? Okay. Nosotros usamos mucho punto y seguido, sin embargo, ¿no? Punto y seguido y por lo tanto, punto y seguido y
pero ya pusiste un punto y separaste oraciones, y entonces eso te puede ayudar a justo no leer, a entender más, porque si nuestros textos no están bien escritos, no lo, luego no se entienden. ¿No te ha pasado que de repente estás leyendo así y dices, ¿qué? A ver, espérame, llevo 40 segundos leyendo algo que no entendí? O sea, porque puede que haya sido por una oración tan larga que de repente dices, ya no estoy hilando, ¿no? Sí. Chale. No, pues ahí está. O sea, yo creo que sí se tiene que hacer un poquito más de ejercicio. Pues en redes todo el tiempo estamos conviviendo, yo creo que mucha gente, ¿no? Entonces ahí practicar es un buen lugar para estar practicando, ¿no? Sí, yo ya no voy a castrar a nadie, pero al menos mis comentarios trato de que estén bien escritos sirve para después, cuando necesito algo formal, pues escribirlo bien. Es fastidioso, yo también fui ese tipo, ¿sabes? De que a todo el mundo era como que esto no va así, esto no se dice así, estás bien tonto, o sea, yo era como de que nada. y realmente yo tampoco escribía tan bien, o sea, era como que escribía un poco mejor que la mayoría, y por eso era como que pero sí, en fin, escriban bien. Y pues quiero aprovechar ahora sí para decirle, ¿qué tranza, gente? Sean bienvenidos a este su podcast favorito de ciencia, El Menester de las Luciérnagas. Yo soy Dan y otra vez, por fin, aquí está Jairo. ¿Qué pedo, Jairo? Hola, gente. Yo estoy muy bien por acá con un poquito de frío. Es cierto. Todo chido. ¿A cuánto están? Un poquito la garganta. Ahorita... Déjame te digo el dato preciso. El dato científico. Estamos a 5 grados Celsius. ¡Hala! La sensación térmica es de 5.9, así que wow. Está mejor. Aquí estamos a 19 y traigo suéter. No, yo no. Pero bueno, o sea, el 5 es afuera. Aquí adentro, todas las oficinas de... supermercados y cuartos tienen como que su radiador, sus calentones. Entonces aquí no se siente tan ¿qué pedo con eso del calentón? Si abro la puerta, sí se siente machín. ¿El calentón? Sí, o sea, eso también es algo que se usa mucho acá, pero yo nunca había escuchado así de que el calentón. Ni lo había visto en películas gringas, ¿sabes? De que tienen ahí su esa cosa y es como, pero pues, ¿qué pedo? Sí. ¿Se los enseño? Fuera de contexto. Ahí. A ver, ahí está un calentón, ¿no? Sí. Pues sí, utiliza justo del video que acabamos de subir hace unos días. Voy a checarlo. Utiliza la radiación. Esta cosa se calienta. Y pues va a permear un poquito hacia el ambiente, ¿no? Aquí adentro, que está encerrado. Sí. De hecho, aquí yo todavía no compro el mío, pero dicen que voy a necesitarlo. Y que hay de diferentes. Que hay uno que se conecta a la luz, pero que no me lo recomiendan tanto porque la luz va a llegar muy cara. Y hay otro que dijeron que es de aceite o algo así, entonces no sé, tengo que ver cuál es el que me conviene más. Según yo, este es de tubería, o sea, pasa un gas que lo calienta no sé dónde, en alguna caldera, ¿no? Y pasa por todas las habitaciones y entonces con convección se transforma en conducción, convección y radiación. Pero sí, y los de... electricidad, pues es efecto Joule también, ¿no? Como una resistencia. Ajá, para calentar el agua. Con la que calientas el agua, ajá, pero lo cuando tienes te bañas a cubetazos. Ajá, pero... seguro hay gente que no entiende esto. Hay gente que seguro nunca ha visto una resistencia. Qué loco, ¿no? Como la gente que nunca se ha subido a una micro o un camión público. México mágico, carnal. O sea, tenemos tantas diferencias... Hay gente que le ha tocado el privilegio de no necesitar una resistencia y tenemos el otro 90% de la población que hemos usado, ¿no? Que es como, ya no sirve.
Sí, Una no, computadora. ya. ¿Cuánto cuesta? Cuestan como 50 pesos, ¿no? No, güey, hasta menos, pero te duran poco. O sea, hay unas que cuestan Ajá. como 20 varos Diez. y sí, tal vez, pero te han de durar nada, ¿no? Ajá. El efecto Joule Puede ser está por barato. ahí. Puede ser barato y que el material no resista tanto. Pero entonces esa cosa del calentón es algo público, o sea, como que la caldera es O de... sea, aquí estoy en unos condominios, digamos, los dormitorios. Entonces, ha de ser una caldera para todos los dormitorios, o dos calderas, algo así. Y la facultad ha de tener otra o algo así. Ya. Qué De raro, hecho, ajá. hay un bar por acá que se llama La Caldera, o el cuarto de calderas. Y yo no Okay. entendía por qué en el grupo de Facebook de los dormitorios siempre ponían como que, hey, estoy en el cuarto de calderas, que no sé qué, y no entendía como, ¿para qué necesidad de ir? O sea, a mí me funciona bien. ¿Acaso no te funciona en tu cuarto? Estoy pensando, O ver que ese güey se la va a descomponer a cada rato. de que perdí mi chamarra en el cuarto de calderas y yo de, ¿cómo pasó eso? Yo así de, el agua sale caliente en los baños de aquí siempre. Así de, oye, compa, ¿quieres bañarte en mi casa? Si quieres sube a este piso, aquí sí sirve. Pero sí, ya después vi que era un bar y yo así de, ah, ahora entiendo. Quedé. Quedé. Sí. Sí, a ver si luego ahí les Oye, cuento cómo está por ahí. pero qué pex con, o sea, con este frío, la neta, la gente bebe, porque pues aquí sí, pero pues porque mexas, o sea, pero Sí. allá, ¿qué pedo? Yo no. La neta es que no se me antoja. Es como, banda, está haciendo mucho frío. ¿Quién en su perro sano juicio va a querer una bebida fría, ¿no? Con este frío. Pero sí, o sea, por lo mismo, te digo, o sea, vas a otro lado, hay frío durante el camino, pero ya dentro de cualquier restaurante o lugar, pues está Cachondo. tibio. Está a gusto. Aunque ahorita va a haber otra vez restricciones, porque aquí tenemos un picote otra vez. Y hablando Pero de bueno. picotes, ¿no será por eso que te duele la garganta? No, te Digo, digo, es. por el frío. No lo Por el. hagas, no hagas eso. Ah, sí, me estabas diciendo que. ¿Por No qué te daña estás. más? Porque lo que estás haciendo es raspar las cuerdas vocales para hacer ese ruido. Entonces, si Okay. traes algo ahí, no sé, sientes como una obstrucción, lo mejor es que te eches unos tragos de agua para que no lastimes a tus cuerdas vocales. Que ahorita no tengo agua, tengo jugo de naranja con pulpa, que es justo por lo que me siento bien. Está bien así, bien grasa. Bueno, no grasosito, no sé cómo decirlo. Trae cositas, ¿no? Sí, Se llama pulpi. Y Oye, Pulpi, ¿qué no puedes tomar agua de ahí, de la llave? no lo hago. ¿Por qué? No sé, me da cosa. O sea, sí, se supone que el agua de aquí es bebible, pero, o sea, desde, no sé, el primer día que llegué aquí, la tubería sacó cosa café. Entonces, no estoy tan seguro de que esté tan chida. Digo, sí lo he hecho, pero no lo hago tan seguido. Pues tal vez ahorita sea un buen momento. No, man, te Una pasas. disculpa a quien me está escuchando y se agüita de que mi voz está medio Medio José aguardentosa. José. Pero en una de esas me echo. Antes de conectarnos aquí, al podcast, estaba escuchando la canción de No lo beses, de Alejandro Fernández. ¡Hala! Acá me la voy a echar, ¿no? Pero no, ya que tengo la voz de José José. Sí, no, hombre. Ajá. Ah, sí. Igualito. Pero antes de morir, dices. Ya que se está ahí. Ya que se iba a Ya. petatear. Sí. Ah, un saludo a José José hasta el cielo. Saluda a Diego Maradona. ¿Por qué a Maradona? No sé. ¿Sigue vivo Diego Maradona?
No, se acaba de morir hace. Por eso, pues por eso, entonces están por ahí juntos. No creo que. No, ay, imagínate si estuvieran en el cielo, el consejo así chupando a cada madre si el maranona. Meterse cosas, Perdón, tenía mocos. Pero bueno, qué tranza, ya no habíamos estado aquí después de este tour regio que me aventé. sí, qué chido, ¿no? Que conociste a un buen de bandita, de bueno, a Mariela y a Lili, que ya las topabas, las volviste a ver. Un saludo. Y, pero conociste más bandita que también divulga. Sí, pues a la Cintia, la matemaga, que hace divulgación de matemáticas, mamón. Está chido, te digo. No, güey, y lo sabe hacer bien, o sea, neta, sus videos, o sea, tiene un video que yo me quedé así de, ¿qué pedo? Es un monólogo, güey, es un monólogo en el que te atrapa, o sea, y vamos a ponerlo tal cual, yo no soy tan adepto a las mates, o sea, sí es como que, chido, pero pues de repente me dan hueva, ¿sabes? O sea, tal cual. Y... Tírenle hate toda la banda, tírenle Ah, la hate verga. a Matemáticas apestan. Ah, no, no es cierto. Dan. Fuera de contexto, así ese pedacito. Entonces, pues, pero su video te atrapa y te platica cosas bien chidas, además de que pues, el trabajo que ella hace tiene que ver mucho con biología, porque ella lo que hace es análisis de sistemas biológicos, que pues si no saben todavía qué es ese rollo, vayan a ver el capítulo con Cintia porque ya debe estar arriba para este entonces. Excelente. Y Vamos a dejar en sí. la descripción ese link. Sí. Eso y pues también Alondra, de ciencia mágica que no la topábamos. Bueno, yo no la topaba, tú Pero todavía somos super fans, ¿no? De de no. ciencia Obvio. mágica. Sí. Alondra se está rifando bien, bien cañón. Sí, güey, Le no por ha ido nada muy es chido. heroína de la tierra, Heroína de la. güey. Siempre hay que aprender de nuestros errores, como hoy. Aprendí a. Voy a dejar de tratar de cargar todo junto, todo a la misma vez. ¿Por qué? Hace rato, venía, bueno, en la mañana venía con mi desayuno, huevito con salchichas y salsa Valentina en una mano, mi jugo de naranja en la otra. Y pues voy a sentarme, ¿no? Aquí en el escritorio. Pero digo, pues para, mientras estoy desayunando, voy a ver algo. Y mi celular está en la cama. Y me agacho así como, a ver, vamos a intentar agarrarlo. Pongo el plato encima de pongo el plato encima de mi juguito y digo, con esta mano voy a agarrar el celular y tras todo el huevito con salsa Valentina al piso y a la sábana. Chale. Está haciendo experimentos de con qué se le va a quitar la salsa Valentina a esa sábana blanca. Deberías estar haciendo experimentos de cómo no llenarte de cosas las manos. Exacto, sí. No, o sea, un error de esos que suelo cometer. De hecho, ¿quién, te acuerdas de Roel? Sí. Él siempre me decía, haz las cosas por partes. Y fue el primero al que le escribí, oye, ¿qué crees que me acaba de pasar? Siempre me decía como, no puedes manejar todo a la vez. Y yo, sí, puedo, ¿cómo no? Y siempre me pasaban estas cosas. Yo no entiendo cómo funciona tu cabeza, o sea, porque ahorita, bueno, antes de ir a eso, quiero decirte que a mí mi papá me regañaba por hacer eso. Cuando era morrillo, siempre me estaba jodiendo de que deja de traer las manos llenas y si vas a hacer algo, deja las cosas y no sé qué, ¿no? O sea, eso no sustenta la violencia, ¿verdad? Pero igual era como de que yo aprendí a de que, güey, a ver, dejo esto y ya luego voy a esto, porque sí, siempre me estaban fastidiando con eso, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo funciona tu cabeza, porque hacer eso, pues dices, bueno, ok, entiendo, es un error que cometió Jairo, ¿no? A lo mejor a él no lo fastidiaron tanto para que hiciera eso de niño, pero hace ratito yo te dije, Jairo, dame 10 minutos, y creo que me tardé hasta 15. Instala Zoom en tu computadora. O sea,
y llego y estás desde tu celular. Malabareando aquí, poniéndolo más acá. Y tardamos un rato en empezar este pedo porque no quisiste instalar Zoom. ¿Por qué no quisiste? A ver, dime aquí, ¿por qué no quisiste instalar Zoom? Porque ya lo tengo en el celular y no quiero instalarlo en la compu. Porque no quiero llenarla de cosas. Ya tengo Teams ahí, Microsoft Teams. Pero es el que usan en mis clases acá a veces. Entonces, si ya tengo Microsoft Teams, no quiero meterle Zoom. ¿Pero por qué no? ¿Cuánto almacenamiento tiene tu computadora? 1 terabyte. ¿Tú crees que con un Zoom se va a llenar? No, pero ¿para qué ponerlo? Está bien, se lo voy a poner para próximas cosas, pero sí. O sea, a veces quiero tener cosas medio limpias y a veces me lleno con cosas para hacer sí. menos viajes. O sea, por eso te digo, no entiendo cómo funciona tu cabeza. Ay. Me simplifico en algunas veces y me complico en otras. Diario, por ejemplo, para desayunar. Mi cuarto está acá y en la cocina no hay estantes, entonces todas mis cosas y mis ingredientes están aquí, ¿no? Uh-huh. Y para salir a cocinar me tengo que llevar todo y trato de hacerlo siempre en un solo viaje. Pero ay, sí, Jesús Cristo. De los trancazos vamos aprendiendo. Ya estoy públicamente humillado, entonces quizás sí le instale Zoom a mi compu, que tiene suficiente espacio. Aparte, es nueva. Pero bueno. Pues justamente por eso, no le quiero meter cosas que no uso en realidad. Mira, en algún momento va a tener una porquería que no usas y que estás, se te va a olvidar. Vas a ver, de mí sí. Te acordarás. Sí. Oye, pero bueno, hablando de cosas sin sentido, cosas de sin sentido que hacen los físicos, ¿qué pedo con Jack Sparrow? Y este güey, ¿qué pedo? A ver, dime, por favor. Explícame. ¿Cómo se llama? Orlando Bloom. Orlando Bloom y Johnny Depp. Dato curioso, ¿sabías que nunca he terminado de ver esa trilogía o cómo se llama? Saga. Saga, esa saga. No sabía, yo no sé si la he terminado. La verdad fue que en algún momento vi varias, pero creo que sacaron tantas como Rápidos y Furiosos que ya no sé si vi todas. Bueno, no, nadie saca tantas como Rápido y Furioso. Nadie tiene tantas como Rápido y Furioso. Bueno, Piratas del Caribe. Apenas se volvió viral esta escena donde Johnny Depp y Orlando Bloom están caminando abajo de... Una balsita. Del agua, con una balsa al revés. Dizque porque guardan aire ahí, ¿no? Y salieron varias... Bueno, se hizo viral eso. Y... según yo, sí es posible, pero está difícil, así nada más como se ve en la película, ¿no? Tenemos un video donde hablamos de por qué flotan los barcos, y es justamente por, o sea, aunque el metal se hunde, ¿no? En agua, ¿por qué un barco que está hecho de metal flota, ¿no? O sea, sí hay balsas de madera y así, ¿no? Pero aún las balsas de madera, bueno, las barcas de madera no flotan solo porque sean de madera. ¿Por qué un barco de metal flota? Es porque no está el metal tan comprimido como si nada más metes una placa de metal, ¿no? Tengo un experimento donde agarro una bola de plastilina y la suelto y se hunde en agua. Pero si le cambiamos la forma y hacemos como una cazuelita, lo que estamos ahora introduciendo en el agua ya es una mezcla de plastilina con aire, ¿no? Y entonces, en total, si cuentas todo lo que está sumergido, que es algo muy importante, no es lo mismo tener, una bola que medio sumerges en agua que totalmente sumergida, ¿no? El volumen es diferente. El volumen de un cuerpo y el volumen sumergido es diferente. Entonces, bueno, las cosas que pones en agua van a sentir un empuje hacia arriba porque cuando metes algo en agua, estás desplazándola, ¿no? Si tenemos una cubeta llena de agua y metemos la mano, la chorramos, ¿no? Toda esa agua que estás sacando, pues, en el caso de una alberca o en el caso de una tina o el mar, no la estás tirando, chorreando, sino solamente sube un poquito el nivel y, pues, como quiere regresar, va a empujar a lo que tengas adentro, ¿no? Entonces, una barca flota porque tiene aire. Si la volteas con una burbuja de aire... Más bien, la balsa flota porque es muy poquito el volumen que está dentro del agua, ¿no?
y entonces el empuje es mayor. La barca flota porque el volumen que está sumergido es el suficiente para que el empuje, porque el empuje depende de ese volumen. Uh-huh. Si fuera muy poquito, no flotaría. Okay. De hecho, ahí va esto que es lo interesante. Si es muy poquito, primero, el empuje va a ser mayor mientras mayor sea el volumen sumergido. Uh-huh. Entonces, pero que ese volumen sumergido tenga la densidad menor que la del agua. Uh-huh. Y ahí va justo el por qué mucha gente cree que es imposible, porque si la volteas, va a quedarse, si alguien voltea una balsa con el aire, se va a quedar flotando arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, dicen cómo ellos le hicieron para bajarla e ir caminando abajo, ¿no? Y ir respirando, porque justo la balsa con este aire tiene un buen de empuje. Tiene el suficiente volumen para que el empuje sea lo suficientemente grande como para quedarse flotando. Y de hecho, ahí te va. Cuando sumerges más algo, ¿qué está pasando? Como, o sea, aumentas el volumen, ¿no? Aumentas el volumen, entonces, ¿qué pasaría? El empuje es más fuerte. ¿Sí o no? Y entonces, por esto es que cuando uno mete una pelota inflada, sale disparada, ¿no? O sea, si la dejas ahí en la superficie, el empuje es igual a su peso. Uh-huh. Y entonces, la pelota está ahí, nada más. Existe. Pero justo cuando la empujas hacia abajo, el empuje aumenta y entonces por eso sube. Y de hecho, ahí sí, mientras más la metas, la pelota, más fuerte va a ser el empuje que va a hacer que salga un poquito más hacia arriba, ¿no? Esa no se la veía venir. Y de esa no tengo video todavía, pero está chida. Entonces, justo es algo que, haciendo los calculitos, haciendo las cuentas, fue como que dije, por eso. Porque cuando uno pone algo a flotar, en general en física de prepa, ¿no? Los problemas son de que esto flota o no flota, y ya. Entonces calculas eso. Y dije, ¿qué pasa si lo empujas tantito hacia abajo? Aumenta el volumen sumergido y entonces, por eso, te lo devuelve. Uh-huh. Entonces, por eso no está en equilibrio. Cuando empujas algo hacia abajo, te lo devuelve. Entonces, el truco para que esto funcione, o sea, si voltean la balsa con todo ese aire, si le intentan sumergir, los va a llevar hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Y van a quedar en la superficie porque ahí es donde está el equilibrio, en ese caso. Pero si le quitas aire, lo que contaba como sumergido a menor densidad ya no es. Ok. Ya no es balsa con aire. Ya es, cada vez iría siendo el punto. Sin nada de aire, obviamente se hunde. Estamos hablando de una balsa de metal, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Si metes la balsa con mucho aire, queda flotando. Entonces, hay un punto intermedio en el que si va sacando aire, va a tener la densidad suficiente para que la puedas o sumergir lo suficiente o que se quede por ahí con flotabilidad cero. De hecho, es lo que nosotros hacemos cuando, no sé si nadando has intentado acostarte en el suelo. Sí. ¿Cómo lo haces? Sacando el aire. Exacto, porque como tal nosotros cuando respiramos cuando estamos llenos de aire, o sea, estamos un pelín más bajo de densidad que el agua, pero nuestro cuerpo es huesos, mucha agua, ¿no? Algunas cosas sólidas, entonces en general estamos ahí rozándonos con la densidad del agua y si sacamos tantito aire nos vamos al fondo. Entonces, según yo, justo así podría funcionar esta escena. Que le saquen el suficiente aire para que puedan jalarlo. Y también un hack sería usar botas pesadas, ¿no? Entonces, aumentas la masa. Entonces, aumentas la densidad del todo el sistema. Y entonces se hunde. Pero, pues, como dices, no sería tan fácil que fueran caminando así, ¿no? Porque con unas botas pesadas... No caminaría tan... Sí, pues tendrías que... Hay gente que entrena
Ahí, ¿tú veías Naruto? No, pero veía Dragon Ball y se ponían polainas. Ajá. Hay gente que entrena con pesas en que no, según yo, no es tan saludable, o más bien tienes que checar con un buen entrenador porque te puedes lastimar, ¿no? Sí, se lastiman las articulaciones por el peso extra que no está, el cual no está acostumbrado pues tu organismo en esa parte. Entonces, sí, a mí me comentaron hace muchos años Ajá. y creo que esa Sam, que ella sabe qué onda con esto de ciencias del deporte, dijo que no es recomendable usar esas cosas. Sí, digo, no sé. El punto es ese de que no se van a... No era tan fácil hacerlo y además, en caso de que se pudiera, la otra cosa es, creo que todo rondó alrededor de si ¿sí se puede que se sumerja la balsa y que ellos estén así o no? Pero después era como, todo ya no se puede porque ese oxígeno, ese poco oxígeno se iba a acabar en cuestión de minutos, ¿no? Sí, digo, dependiendo de la balsa, sus pesos y eso, sería el qué tanto aire o qué tanto aire podrían llevar ahí, ¿no? Pero sí, también. Hoy en día tenemos mucho esto, la parte de estar midiendo la concentración de CO2 en las habitaciones y eso te da una idea de qué tanto oxígeno hay, porque pues la gente que está en la habitación absorbe oxígeno y saca Claro. CO2, ¿no? Entonces, entre más CO2 haya es porque se respiró más oxígeno y se exhaló más CO2. Entonces, más o menos en una habitación Okay. promedio de un salón de clases, como para 30 alumnos, el incremento de CO2 se va a dar en los primeros 3 minutos. Entonces, eso quiere decir que es posible que en ese punto ya se haya consumido la mayor parte del oxígeno que estaba ahí. Entonces, si no hay renovación de que entre más oxígeno, pues en cosa de, no sé, 5, 10 minutos, tal vez se va a terminar. Y eso hablando de un salón con, no sé, unos 30 alumnos, ¿no? Y Pero un salón es una cantidad tremenda de aire. hablando de un Ah, bueno, pero pedazo, sí son. Sí. o sea, sí, y es mucha gente, pero hablando de un pedazo de oxígeno, de capacidad de oxígeno, y aunque sean dos, están muertos. Sí. Bueno, pues no sé, o sea, igual no sé. Porque el oxígeno puro, digamos, o oxígeno. Sí, gaseoso, se va acabando. Pero igual Cuidado con lo pueden que vas seguir a decir. respirando, pero o sea, se van asfixiando, ¿no? O sea, no es como inmediato. Ajá, o sea, gas va a haber, pero va a haber gas con CO2 en su mayoría. Sí. Y van a empezar a sentir eso de lo que dices, o sea, un como Sofocamiento. cuando respiras, ¿te ha pasado que pasa un camión te tira un buen de humo y lo No, te respiras? pases de la. O sea, trato de no hacerlo, pero sí. Y es como de que, ¿qué respiré? Sí, siempre es como. Trato en vez de. Cuando pasa eso, es como sacar aire para que no entre nada, porque sí, se siente tremendo. Sí, quién sabe. Digo, son películas, ¿no? Y te digo, hay que rifar. Tendríamos que rifarnos para ver qué tanto es tantito. Vas, jálate. Ándale, Neil, hace frío. Sí. Dijiste que hace frío ahí, ¿no? Estás en playita. Sí, o sea, el mar aquí está a 11 grados Celsius o menos. Acá hay lagos y está el río Danubio, pero al río Danubio no te dejan meter, creo, porque si está fuerte la corriente y los lagos también están bien fríos. ¿Qué pedo? ¿A dónde me fui a meter? Pero bueno, esa era la discusión de estos días, de que hasta el Santa Olaya hizo sus vídeos y le tiraron el hate por Ajá. decir que sí es cierto, ¿no? Que sí se podía. Y luego fue como de que, ahí les va. Y pum. A ver.
No, te digo, yo no he visto su primer video. Vi que lo subió, pero dije, ah, está chido, lo veo luego. Dije yo, sí se puede. Luego supe que había polémica y dije, ¿cómo? Sí se puede. O sea, sí se puede que estén ahí. Ya, que cuánto caminaron, que no sé qué. Ay, pues ya, vato, o sea, es una película, obviamente. Tampoco Toretto puede hacer esas cosas, ¿no? ¿Cómo no? A mí no me vas a decir que Toretto no puede. La familia es primero, ¿cómo no? Porque la familia puede todo. Te puede llevar al espacio en un pinche caballero, lo que sea. Seguro. Pero, mira, no sé. Siento que ya se explotó mucho esto. Me hubiera gustado que lo metiéramos a un safe fake, pero bueno, ya platicamos de esto ahorita, porque ya se va a ir al olvido, como todo lo que se hace trend, se va a ir. Sí. Podríamos hacer un safe fake, porque igual meterle un poquito más de producción al video, esto de explicar, en vez de yo viéndome aquí diciendo metí una pelota, ¿no? Unas imágenes de una pelota realmente saliendo, estaría chido. Sí. Pero ya veremos. Bueno. Si consigo una alberca que sea 30 grados aquí, igual y me rifo. Por aquí hay un ahorita estoy buscando dónde ir a nadar, porque estaba yendo a nadar al mar, ¿no? Pero pues ahorita ni de pedo me voy a ir a meter al mar. Estoy buscando albercas por aquí y me dijeron de una que está dentro de un hotel, que es el hotel como más famoso de aquí de Ensenada y más carísimo de París, donde puedes usar la alberca y el gimnasio por $100 al mes. Ahí tú ves tus gastos. es mucho $100. Sí. Pero bueno, ahí les diremos a ver qué onda. Si consigo esa alberca, grabaré lo de la pelota y ahí te lo mando. Hay varias cositas que quiero grabar, pero que la neta, por el cuestión del lenguaje acá, siento que estarían más chidas grabarlas en México. Entonces, pues cosas que quiero grabar como con gente afuera, preguntándoles cosas, y no quiero, y los videos pues los tenemos en español, ¿no? No quiero así como mezclar cosas, no sé. Tú dale, es más, quien esté escuchando ya veremos. Esto, diga. Te voy a pedir de favor que grabes algunas cosas para videos, ¿no? De los que tenga ideas, entrevistando a gente, o pidiendo favores también. Así de, oye, préstame 1,000 varos. Voy a grabar un video. No, favores como el de déjame usar tu alberca para grabar esto, ¿no? O sea. Oye, tengo un canal de ciencia. Préstame tu coche. Oye, tengo un canal de ciencia. Detente, voy a usar tu coche. Alguien totalmente random. Ese tipo de favores. Había dos personas en mi balcón. ¿Ahorita? Sí. Bien raro. Ok. Bueno. Platicando en Slovak. Bueno, ¿algo más que quieras decir, Jairo? No, pues toda la gente que nos está escuchando, pueden sugerirnos temas, ¿no? Que quieran que comentemos por acá. Digo, al inicio estuvo chido que empezamos platicando nada más así como cualquier cosa, ¿no? Como pero siempre. Teníamos este temita y este temita es el meollo del asunto, y después de esto fue como, ah, ok, ya. Ah, bueno. Pero igual, si la banda quiere que platiquemos de otras cosas, igual está chido. Sí, pues ya saben, díganos qué tranza, ya saben que siempre estamos guachando lo que ustedes nos sugieren. Y por ahí nos han pedido algunas cosillas, ya nos habían dicho acerca de hablar de un capítulo que se acaba de subir, que fue donde hablé con Alma sobre experiencias paranormales, y que quisimos, la idea era que estuviéramos a la hora de Satanás con unas velas y unos espejos, pero ya no se pudo, pero tal vez la siguiente se haga, y no prometo nada,
porque maltrato animal y pues no apoyamos a la ley de bienestar animal que se está haciendo por parte de Frangiuti, que se vaya al culo. Solo lo quería decir porque pues está ahorita en auge y nosotros sí, no vamos a tenemos que posicionarnos, ¿no? Sí, 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 claro. Y no vamos a matar gallinas en ningún ritual satánico porque de eso no se trata el satanismo. El satanismo es amor, son cosas buenas. Aunque te rías, son cosas buenas. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos el... ¿Y el gato negro muerto? No, nada de gatos muertos, nada de nadie muerto. Ah, bueno. ¿Ven? Jairo es más satánico de los malos que yo. No, ¿sabías que, random, para ser satánico tienes que creer en Dios? Sí. Claro. Qué chistoso, ¿no? Sí. Justamente, bueno, no sé, pero sí, justamente hablábamos alguna vez de esta, como, no sé, ironía, ¿no? De que hay ateos que son más como evangelizadores que realmente ateos. Sí. Pero, Sí, por eso, ya, no le hagan caso a nada de eso. No le hagan caso a una iglesia, por favor. Se los pido. No hagan cosas feas en nombre de ninguna iglesia, por favor. Vivan y sean libres. Con respeto. Y déjenos comentarios de lo que quieren que hagamos por acá. Eso. Y vayan a guachar el capítulo que subió Dan con Alma. Vayan a guachar el video que subí de calor. Y vamos a, bueno, también ya están por ahí los episodios de el tour. O bueno, algunos de los episodios del tour norteño que se dio el Dan. Sí, de fierro y clima, abanico, chicharrón de las Ramos. Qué rico. Incaíbles. Y todas esas palabras raras que usan. Y no vamos a entrar en el tema de las familias, pero igual por ahí. Excelente. Bueno, suscríbanse. Saludos a todos. Denle like, compartan y ahí nos estamos watchando. Bye. En la próxima. Chao.